Edmondo de Amicis, Oneglia, Italia, 21 de octubre de 1846. Edmondo de Amicis, un corazón que cruzó de los Apeninos a los Andes. Edmondo de Amicis inició su carrera como escritor cumplidos los 20 años, antes de los cuales transitó la carrera militar en la Academia de Módena, luchando en una de las guerras de la independencia contra Austria. Este episodio marcó su vida y lo llevó a abandonar la milicia y a abocarse de lleno a la escritura. Emprendió sus primeros pasos literarios narrando sus experiencias en las líneas de combate, posteriormente como escritor en un diario. Esta experiencia le sirvió como base para aventurarse en sus libros de viajes. Corazón es, sin lugar a dudas, la obra que elevó a Edmondo de Amicis al Olimpo de los grandes genios literarios. Tal éxito fue el alcanzado por esta obra que en tan solo 2 meses y medio se habían realizado ya más de 40 ediciones. En sus páginas se cuentan las historias y las vivencias de un niño turinés, alternando entre los relatos y los documentos escritos, como cartas y aventuras cortas, en la denominada narración mensual. Incluso uno de estos documentos sirvió como base para la historia del conocido Marco, que viajó desde Italia hasta Argentina para encontrar a su madre. ¡Mamá! ¡Soy tú, mamá! El ser distinguido como miembro de la Academia de la Crusca, la institución lingüística con mayor importancia de toda Italia, le llevó a pasar sus últimos años en Florencia, aunque finalmente regresó a su tierra natal, falleciendo en marzo de 1908, en los albores de un nuevo siglo. Siglo que él, habiendo sido ferviente patriota, periodista y virtuoso narrador, jamás hubiese deseado. Una nueva historia comenzaba a escribirse. Mientras la avanzada enemiga diezmaba el territorio italiano, una pareja de campesinos, Antonia y Michele, forjaban con esperanzas una familia, en cuyo seno nacería un domingo de Pascua del año 1931, Giuseppe, nuestro querido Pepe, en Orsonia, provincia de Chieti, perteneciente a la región de Abruzzo. Pepe, promediando el año 1950, con apenas 19 años, emigra a la Argentina y se establece en Rosario. Aquí termina sus estudios, interrumpidos durante los años de la guerra en Europa. Fueron tiempos duros, difíciles, no solo por las dificultades de insertarse en el ambiente de un nuevo país, sino también por las añoranzas de su gente y de su pueblo. Sin embargo, durante ese tiempo, frecuentando instituciones italianas, conoce a quien será su compañera de toda la vida, Lidia Sartoris, con quien luego de esposarse, tiene 3 hijos. Sergio, Horacio y Gustavo. De allí en más, su vínculo con nuestra ciudad queda sellado para siempre. Un lazo de unión y amor recíproco que se evidencia en cada una de sus acciones. Desde 1981 hasta 2005,
preside la Asociación Familia Abruzzesa. En 1986 es elegido presidente del primer organismo oficial del gobierno italiano en Argentina. Más tarde será miembro del Consejo General de los Italianos en el Exterior, con sede en Roma. Será miembro durante 15 años del Consejo Directivo del Hospital Italiano de Rosario. En el año 2006 es nombrado diputado del Parlamento Italiano por la circunscripción de América Meridional, integrando la tercera Comisión de Relaciones Exteriores, desempeñando su cargo con el compromiso y la tenacidad que lo caracterizaban. Italia, Rosario, su gente de aquí y de allá. Su corazón de luchador eterno late con un nuevo sueño. Fundando en 1986 junto a su esposa, nuestro complejo educativo bicultural Edmondo de Amicis, con el propósito de que los niños, desde su más tierna infancia, puedan anidar las tradiciones, el idioma y la cultura de Italia, su amada tierra. El nombre surgió espontáneamente, a partir de la relación que tuvo el autor de Corazón, Edmondo de Amicis, con Argentina, muy especialmente nuestra ciudad, quien lo recibió en uno de sus viajes a nuestra América. Desde hace 30 años, nuestra historia se construye día a día, comenzando nuestra siembra educativa en las salas de 2 años y en el marco de la educación no formal, ofreciendo un espacio de desarrollo y valoración de nuestros adultos mayores. Dos instancias jerarquizan aún más la labor del hoy prestigioso complejo: la Escuela para Maestros, brindando formación permanente a los docentes, y la Escuela con la Familia, un espacio donde los padres comparten sus experiencias con expertos y evolucionan en el difícil arte de educar en familia. Con vistas a la excelencia, en el año 2007 se concreta un convenio con la Universidad Empresarial Siglo XXI, Centro de Aprendizajes Universitarios, ofreciendo un modelo educativo mediado por las tecnologías. Nuestro complejo, respondiendo al ideario de sus fundadores, es el resultado de la labor mancomunada de excelentes profesionales que actualmente nos acompañan y de muchos que ya no forman parte, pero que dejaron como legado su espíritu, su calidad personal, su voluntad de trabajo y su alto compromiso. Nuestro querido Pepe reivindica la historia común de un inmigrante que con tesón, trabajo constante, esfuerzo y espíritu emprendedor, logra sobreponerse a las dificultades de la vida. Joven audaz, italiano de espíritu emprendedor, un nonino compañero, que sobrevoló con su corazón de los Apeninos a los Andes y navegó sobre los océanos. Un hombre de bien, de auténtica jerarquía humana y profesional, con profundos valores, reconocidos en todos los ámbitos en los que se ha desempeñado. ¿Usted logró cumplir todos sus sueños y o le queda alguno por cumplir todavía? Creo que cumplí todo, pero no me voy a cansar de seguir trabajando. Me gusta seguir trabajando. Voy a tratar, no sé si de qué algo, pienso que sí, porque la empresa, la colectividad ha hecho mucho, pero voy a seguir trabajando hasta que Dios me da fuerza y salud para el bien de la comunidad argentina e italiana.